Seguimos avanzando en la mañana del 11, 12 del mediodía con 23 minutos en todo el país. Momento de recibir a la señora Verónica Correa, terapeuta consteladora familiar, que hoy nos va a hablar de un tema que cuando lo escucho vas a decir, ay, quiero, por favor, ¿qué tenés para decirme? Porque estoy lleno de esos. ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchas gracias por esto, de este encuentro semanal. Un placer para nosotros, porque bueno, recuerdan que la semana pasada hablamos de la palabra, ¿no? Sí. La importancia de la palabra, todo lo que ello implica, porque uno dice la palabra, son cosas tan cotidianas que no nos detenemos a darle la importancia y lo que significa, y realmente es algo tremendamente poderoso la palabra, por el poder que tiene, por lo que puede comunicar, por lo que puede generar en un sentido adverso, más allá de la intención que tengamos, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar de las barreras. Yo le preguntaba a Verónica, ¿las barreras de tren? ¿Las barreras sanitarias? Bueno, tenemos todo tipo de barreras en nuestra vida, pero ojo, no son barreras que nos ponen, son barreras que nos ponemos. Sí, ¿es correcto eso? Es cierto. Barreras, cuando hablamos de barreras, son los obstáculos, los impedimentos que sentimos en nuestra vida cuando queremos lograr algo y no podemos, ¿no? Y creemos que son cosas que pasan afuera, que es la sociedad, el país, porque en este país, porque en este lugar, porque, ¿no? Y son creencias nuestras y como yo le digo, palos que vamos poniendo en el camino a nuestro desarrollo personal. Hace un rato me río porque estábamos hablando detrás de cámara. Hacé el comentario, por favor. Hacelo así, lo interactuamos. Porque dale. Nosotros hemos conversado, como hacemos siempre, a nivel de los compañeros del canal, de la producción, sobre distintas entrevistas o espacios que tenemos. Y escuchando a la Verónica, que es una mujer que está muy preparada, que de hecho lleva adelante unos talleres muy interesantes, nosotros decíamos, qué fácil debe ser la vida de ella. Debe tener una vida fantástica, ¿no? Equilibrada, porque con todas las herramientas y el conocimiento que tiene, indudablemente que ella lo comparte con toda la gente que la sigue, pero lo aplicará para su vida personal. Y nos imaginamos que debe tener una vida, no sé si de princesa, no sé si color rosa, pero la realidad es que estamos muy lejos de eso, o que ella está lejos de tener esa vida perfecta, absolutamente equilibrada, sin problemas. Ay, me encantó esto que dijiste detrás de cámara, porque es exactamente lo que hago en mis talleres y mis cursos, mostrar mi humanidad y en mis páginas, en la página de Instagram y de Facebook, ¿no? Y eso es lo que realmente con lo que la gente se identifica. Porque, ¿qué hacemos? Cuando vemos a alguien que comparte su forma, su estilo de vida, y ese estilo de vida tal vez tiene un estilo de vida que consciente, ¿no? O aplica herramientas, como en este caso yo, en la vida, lo que hacemos es idealizarlo, ponerlo en un estante. Y a mí me pasa de todo, como a todo el mundo. Tengo muchísimos temas también para resolver, como todo el mundo. Lo único que elijo mirarlo desde otro lugar, ¿no? Tengo la conciencia de ya saber que cuando voy hacia adentro, algo empieza a cambiar afuera. Cuando me miro y miro mis barreras, por ejemplo, algo comienza a suceder afuera. Entonces me encantó esto que me dijiste, porque primero que hace que interactuemos, claro, y que sea un diálogo. Bueno, pero volviendo a las barreras, es todo lo que nosotros no vemos de nosotros mismos. Imagínate que hay un 5% que es nuestra parte consciente, ¿no? Consciente es, estoy acá en el canal, estoy sentada en este sillón, estoy enfrente a vos. El aquí ahí hay ahora. El aquí ahora, ¿sí? Y hay un 95% que es inconsciente. Inconsciente es el campo donde está guardada toda la información, tuya o heredada. Esa inconsciente actúa a través de ti. Entonces, a través de tus creencias, de tus pensamientos y de emociones que tenemos guardadas, conflictos no resueltos, vamos colocando a lo largo de nuestra vida todos esos obstáculos en el momento de tomar una decisión. Por ejemplo, te hice el cuento recién de que estoy por este fin de semana se lanza la formación, donde hay un montón de gente anotada y donde hay una gran expectativa con la formación. ¿Y vos estás? Para mí es la frutilla de la torta, poder armar esa formación y compartir este proceso que yo he hecho durante tanto tiempo y poder formar a las personas desde la mirada de las constelaciones familiares y con otras herramientas. Entonces te contaba, ¿cuántas barreras me he puesto yo en esta semana?
cuántos pensamientos, cuánto boicot me he hecho a algo que ya está manifestado. Está manifestado porque la gente está ahí, está deseosa de empezar. ¿Cómo se explica eso? Y porque seguramente a lo largo de mi vida hubieron muchos momentos de desvalorización, hubieron muchas miradas de no hagas esto, no estás preparada. Hay un diálogo interno mío que trabajo todos los días para poder ser y no boicotearme el poder manifestar lo que vine a ser también. Hay muchas creencias mías que apoyan el diálogo que me dijeron cuando yo era chica. Infinidad de cosas me pasan que en el momento en el cual todo está preparado y destinado a que esto sea algo maravilloso en mi vida y en la vida de otras personas que tengan ganas de transitarlo, yo me creo el conflicto, me creo el obstáculo. Y el obstáculo no es real, porque el miedo no es real. Hablamos del miedo, ¿te acordás? ¿Cómo no? ¿Qué es el miedo? La ausencia de amor. ¿Qué es el miedo? Es una idea de algo que puede pasar, que está en el futuro, porque capaz que no pasa nada, ¿no? ¿Y cuándo nos comprobamos que ese miedo no existe, no es real? Cuando lo experimentamos, cuando damos ese paso, tomamos esa decisión. Y vemos que no pasa nada. Y vemos que no era tan grave. Y vemos que no pasa nada. Y si me separo, y entonces, qué horrible. Y cuando lo hago, transito, por supuesto, el dolor, el duelo. Decimos, qué suerte que lo hice. Qué bueno, ¿por qué no lo hice antes? Claro. ¿No? Entonces, las barreras son todas esas situaciones que nos ponemos nosotros en el camino y que incluso hasta nos quedamos en ese lugar cómodo de decir, ay, bueno, no pude. Ay, qué horrible. Y bueno, en este lugar es imposible hacer tal cosa. Lo que estaría buenísimo es hacernos la pregunta circular y decir, a ver, ¿qué hice yo para que esto no se esté manifestando? ¿Qué estoy haciendo yo en este lugar inconsciente que no veo de mí, que no puedo lograr mis objetivos, que las cosas no me salen y que cuando voy a dar ese paso hay un montón de circunstancias que me lo impiden? No hay otra cosa que no seamos nosotros. Mirá, hay mucha gente que no le gusta que le digamos esto. ¿Sabes por qué? Porque está cómoda culpando afuera. Y yo me reconozco ahí en muchísimos aspectos míos. ¿Sí? Cuando digo me reconozco es porque me veo en eso, ¿no? Y en años de mi vida en los cuales yo, no sé, estaba creyendo que no podía por esto, 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 esto y esto. El día que lo hice, el día que me animé, el día que me demostré a mí misma que podía, y bueno, todo se empezó a manifestar de otra manera. Ahí trajimos, ahí, sí. Veíamos una placa que decía que proyectas en los demás lo que no ves en ti, ¿no? Claro. Bueno, eso cuando lo hablamos. Lo que no ves de ti. Sí, en realidad está bueno. Me gustaría traer para la próxima esto que es muy importante. ¿Cómo proyectamos toda nuestra luz y toda nuestra sombra en los demás? A ver, ¿cómo se entiende eso? Si lo podemos explicar de una manera más llana para que se pueda entender. Por ejemplo. O sea, sí. No sé, otro colega que diga, a mí me encanta Marcelo, me encanta porque hace esto y hace lo otro y me gusta cómo habla y me gusta cómo se comporta y me gusta así. La persona lo que hace es mirarse a través de ti. O sea, nunca. Lo que a la persona le gustaría ser. Ser, exactamente. Entonces, cuando vos ves algo que te encanta, estás mirando lo que tú podrías ser y hacer y no lo estás viendo en ti. ¿Podría ser? Y hacer. Y hacer lo que es y hace esa persona. Sí. Y cuando vos mirás algo y no te gusta, ¿no? ¿Cuántas veces miramos cosas que no nos gustan? Ay, este es un mediocre, esto es lo otro, bla, 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 ¿sí? Estás también mirándote con el mismo lente y con el mismo juicio que vos te haces, lo haces contigo mismo. O lo hicieron contigo. Entonces, nunca, por eso es la proyección. Nosotros somos, imagínate que somos un proyector, la vida es una pantalla y ese proyector está conectado a una computadora donde está cargada la información. No está siendo el proyector libre de la información que está en la computadora. O sea que el proyector lo que hace es emitir la información que está en la computadora y la proyecta afuera. Eso somos nosotros. Entonces, cuando miramos algo que no nos gusta, es nuestro. ¡Wow!
¿Cómo? Sí. Y cuando miramos algo que nos encanta y deseamos y nos inspira, es de otro. También es nuestro. También es nuestro, pero no lo hacemos. Pero no, o no sabemos. O no lo conocemos. Es como que no nos hacemos cargo también de eso. Por eso está, cuando dijiste lo del principio, me encantó para traerlo, porque es proyectar, ¿no? Fíjate que si podés ver que no sé, que yo tengo una vida, entre comillas, ordenada, pregúntale a mi marido y a mis hijos y a mis amigos, una vida ordenada es porque en realidad vos también estás mirando algo en mí que es tuyo, que tal vez no es una realidad hoy en tu vida, pero sí es algo que te gustaría o es algo que te está inspirando o es algo que te está moviendo internamente. Es imposible que puedas ver algo que no es tuyo. Quedamos. Estoy pensando y recapitulando todas las conversaciones que tuvimos. Me encantaría que estuviera Laura Fernando, nuestra productora, aquí, porque formaba parte de esa conversación. Entonces quiere decir que nosotros lo que estamos viendo en vos es lo que nos gustaría que seamos nosotros. O sea, Verónica debe tener una vida súper equilibrada. A mí me gustaría tener una vida. Se ríe, se ve que su vida es una hecatombe. No, es una vida como la de todo el mundo. Una vida común y corriente, como es la de todos. Es una vida como todos. Sí. Claro, pero nosotros al ver eso en vos, estamos proyectando en vos lo que nos gustaría totalmente que fuera nuestra vida. Sí. Yo cada vez que hago. ¿Y depende de nosotros eso? Sí, siempre. Enteramente. Siempre. Siempre. Y no hay ningún factor externo que nos condicione y que me diga, ahí están las barreras. No, exactamente. Entonces, si estás con alguien que no te gusta, pregúntate qué estoy haciendo yo para o por qué elijo esta situación. ¿Por qué elegí o para qué elijo que me choquen y me destrocen el auto? ¿Para qué elegí que me roben? ¿Para qué elijo tal cosa? O sea, pero ya el planteo ya es descabellado. O sea, ¿para qué elegí que me choquen el auto? O sea, yo no elegí que me choquen. No, en un plano consciente. En un plano consciente del 5%, vos no sos consciente de esa elección que hiciste. Pero en un plano inconsciente, por eso venimos para la próxima con esto, porque es muy grande. Pero en un plano inconsciente, mucho más grande que vos, estás eligiendo y decidiendo llevarte a esa situación, ¿sí? Para aprender. Imagínate que esto es una gran escuela y estamos aprendiendo todo el tiempo. Ahora yo estoy aprendiendo de vos y vos estás aprendiendo de mí. Y todos los que estamos acá estamos escuchando y conectando, ¿sí? Información importante para todos. Esto es una escuela. Es una escuela, la vida es una escuela. Lo hemos leído mil veces. Suena más lógico, digamos, el comprender de que yo, ustedes, los compañeros de aquí, estamos aprendiendo de Verónica, ¿no? Porque ella, ahora, a la inversa, ¿qué estás aprendiendo vos de mí ya que fuiste vos la que puso el ejemplo? Mira, estoy aprendiendo, por ejemplo, a estar acá sin juzgarme. Estoy aprendiendo a comunicar lo que vine a comunicar a esta vida sin miedo. Pero es un tema tuyo, yo no tengo nada que ver. No, pero vos me haces el espejo de alguna manera y sos mi oportunidad de experimentarme en ese en esto en mi vida. Entonces vos me estás enseñando. Yo venir acá al canal no fue lo más fácil, aunque parece que es natural y fácil. Me di cuenta que me era fácil el primer día que estuve. Pero en realidad no fue una decisión mía. En la previa tenías muchos más prejuicios o conflictos. Sin duda. ¿Cómo será? ¿Cómo saldrá? ¿Cómo será? ¿Y qué voy a decir? ¿Y de qué voy a hablar? Y después cuando recibo de afuera los comentarios de las personas, gracias por hablar de esto, me sentí súper identificada, digo, wow, ¿cuánto podemos aportar? ¿Cuánto podemos aportar en este espacio que es una charla que a la vez hay mucha gente que la está mirando y escuchando y que también se siente identificada? Y una cosa que hablamos acá cuando las primeras veces que vine y fue, yo no vengo acá para generar más movimiento en mi escuela. Mi propósito real es comunicar esta nueva manera de mirar la vida que nos libera y nos lleva a un estado de paz, de unidad, de comprensión mayor. Y es una decisión y es una elección y es un camino y es un proceso. No adquirimos este estado de conciencia de un día para otro. Y es de mucha presencia. Y no porque yo esté OM todo el día. No, para nada. Pero sí trato de ser consciente de mi vida, de ser consciente de lo que pienso, de lo que hablo, de lo que me pasa cuando el otro me habla. ¿De qué cosas me está mostrando la vida afuera?
Por ejemplo, volviendo a esto de la formación, yo me cuestionaba si estaba bien, si estaba capacitada, si bla, 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 todas las historias de la cabeza, ¿no? Y afuera hay un montón de gente que ya está anotada, todo está en sintonía y abierto para que lo dé, y soy yo la que estoy haciendo así, ¡no! ¿Por qué? Y la pregunta que me hice fue, ¿por qué? Porque tal vez me compromete, tal vez me expone más, tal vez siento una gran responsabilidad, porque si yo estoy a la cabeza de esa formación, seguramente esté dando a otros e inspirando a otros para dar un paso, a que se comporten o que no se comporten, a que hagan algo distinto con su vida y lo puedan compartir. El otro día Gustav decía la frase, el humor salvará al mundo, es el latiguillo que tiene cada vez que se presenta. Yo diría que las terapeutas consteladoras familiares podrán salvar al mundo, en tanto y en cuanto existan muchas más como vos que puedan enseñar y que puedan predicar y que puedan explicar y que puedan hacer todo lo que haces vos, en tanto y en cuanto se multipliquen las personas que hagan lo que haces vos, creo que somos muchos más los que podemos aprender. Sí, pará, no separemos, porque cuando vos me pones acá, yo trato... No, yo no te pongo allá. No, pero ¿por qué? Porque cuando decís predicar y pones esas palabras tan grandes, ¿sí? Bueno, sí, capaz que predica. Claro, imagínate que yo salgo de acá y ahora me encuentro con alguien que me falta el respeto, ponele, ¿no? Me falta el respeto y entonces yo... Se te salta la cadena. Claro. Y digo cualquier cosa y entonces los otros van a decir, wow, mirá esta, la que va al canal. Pero es una persona común y corriente. Ya lo sé. Pero lo que quiero es un juego que estoy haciendo, pero es para unificarnos, ¿sí? Para que vos y yo somos lo mismo y todos somos lo mismo. Y si yo crezco, vos también. Si a vos te va bien, a mí también me va a ir bien. Porque vas a ser inspiración para mí. Y si yo estoy acá hablando de esto, no es casual. Por algo lo estamos haciendo. Es causal. Muy bien, Pujares, estamos... Vengo bien. Verónica, muchísimas gracias una vez más. Un placer. Siento de verdad, y esto no es salamería ni nada por el estilo, siento como que uno tiene algunos granitos de arena más como para construir la playa de su vida, ¿no? Sin duda. Haciendo un ejemplo metafórico. Sí. Así que muchas gracias por venir a enseñarnos y a... No enseñó nada, Marcelo. Bueno, llámale como quieras. Muchas gracias. Lo dejo así. Gracias. Un placer. Señoras y señores, nos vamos rápidamente a la pausa y luego se viene el deporte. Allí tenemos la placa del taller de constelaciones. A ver, ahí está. Ah, sí. 28 de abril de 10 a 14. Menos mal que está Mariana del otro lado, ¿no? Si no, ¿qué sería de vos si no tenés una community manager que también está acá? ¿Decía algo del taller? El taller del ahí sábado. Ahí está, poneme la placa, por bueno, favor. Bueno, vieron cómo no es lo importante. El sábado hay un taller de constelaciones familiares y para inscribirse hay que llamar al 095-13-7496. Las constelaciones simplemente es una oportunidad para mirarnos en ese inconsciente que no vemos. Muy bien, gracias Verónica, gracias hasta la próxima. A vos. Hacemos la pausa y se viene el deporte con Gustavo Rodríguez, que hoy nos trae otra invitada bien interesante en vivo aquí en la mañana del 11.